Buenas tardes, señorita. Oiga, ¿me puede comunicar al área de secuestros, por favor? Un momento. Gracias. ¿Bueno? Buenos días, licenciada. Sí, buenos días. Oiga, licenciada, estoy tratando de hablar con el licenciado, pero pues que no se encuentra, ¿verdad? Sí, ¿qué se le ofreció? Es respecto a desaparición de mi hija, Delia Guadalupe Cruz. Yo necesito saber qué avances ha habido, qué hay respecto sobre el oficio de colaboración que se mandó para Calera, Zacatecas, respecto a unas fosas que se encontraron allá, qué hay sobre 7 cuerpos que también aparecieron por allá, entre ellos 4 hombres, 3 mujeres. Entonces, pues como se fueron de vacaciones en ese tiempo, no tuve ninguna información. Pues quisiera saber el día de hoy qué se ha hecho, ¿sí me entiende? Ajá. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es M.A. Natividad Guerrero Sedano. Y soy la mamá de Dalia Guadalupe Cruz Guerrero. Mire, nosotros no damos información vía telefónica. Lo más factible es que se presentara aquí con nosotros. ¿Esto por qué? Para evitar cualquier tipo de fuga de información y esas cosas, ¿verdad? En este caso yo le voy a comentar al licenciado. No sé si quiera marcarme, yo creo que dentro de una hora, porque él anda afuera, a ver si es que él ya regresó. Sí, muy bien. ¿Sí? Muy bien, licenciada. Entonces la molesto si me habla en una hora, por favor. No, no es ninguna molestia. Gracias a Dios. Dentro del quehacer educativo con el niño, dentro de las actividades que uno realiza con él, el niño expresa verbalmente en sus comentarios que sus papis están en Estados Unidos y van a volver. Si a estas alturas ya van pues algunos años que desaparecieron, pues tarde que temprano el niño se le tiene que decir la verdad. Y yo, como maestra, me interesa que el niño esté pues con esa necesidad de saber la verdad, a mi juicio.
porque no se vale que de la noche a la mañana desaparecieron sus papás y el niño está esperando la llegada de ellos. En una ocasión estaba Diego en la puerta y llegan dos chiquillas y empiezan a comentarle. Escucho yo y salgo, le digo, ¿qué le estás diciendo? Es que ella dice que los papás de Diego están muertos y que sus cuerpos están en Tijuana y que usted y don Ernesto no quieren ir a traerlos. Le dije, ¿quién dijo eso? Yo molesta, enojada. ¿Por qué le dices eso a él y quién dijo? Dice mi mamá. Entonces yo le fui a decir que por qué estaba haciendo esos comentarios tan desagradables y ella me dice, yo no dije, pero si quiere le digo quién dijo. Le dije, no quiero saber quién dijo. Únicamente quiero que, por favor, si no saben cómo es la situación, mejor se callen. Nos hicimos de más situaciones de palabras y acabó ella por decirme, ¿y para qué quiere tapar el sol con un dedo? Toda la gente sabe que su hija está desaparecida. En ese momento yo le contesté, a mí no me importa lo que piense el pueblo y no quiero tapar el sol con un dedo. Lo que quiero es encontrar a mi hija y lo demás me sale sobrando. Presentación en Jalisco del quinto informe de actividades del presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Se podían observar elementos de las Fuerzas Armadas, Policía Federal y Estado Mayor Presidencial. Y tras más de una hora de informar sus logros, dio pie a la participación de los presentes, en donde Guadalupe Aguilar, sin que le hubieran cedido el micrófono, confrontó al presidente sobre la desaparición de su hijo José Luis. Hago para que las autoridades competentes me ayuden verdaderamente a encontrar a mi hijo, que tiene 8 meses desaparecido aquí en Guadalajara, Jalisco. Por favor, ayúdeme. Sé que ese dolor que usted siente es imposible que lo podamos nosotros conocer su verdadero. Si en algo podemos ayudarle, por lo menos la certeza de haber hecho hasta el máximo de nuestras posibilidades para encontrar un hijo desaparecido, puede ser que no. Él es mi hijo José Luis. Uh-huh. Y estos son mis 3 hijos. Ah, pues mira. Él había trabajado una noche anterior en Plaza Liberación, de tal suerte que llega de madrugada a su casa. Planea levantarse un poco tarde, ya que tenían una cita a las 12 del día de negocios. Él y su otro hermano. Entonces a las 11:35 habla mi otro hijo y le dice a mi nuera, ¿por qué no ha llegado Pepe? ¿Se quedó dormido? No, se fue desde las 11 en punto. Entonces a ella luego me llama por teléfono y me dice, señora, Pepe salió de aquí a las 11 en punto. Y son 11:35 y no ha llegado. ¿No le habrá pasado algo? Y yo inmediatamente como que presentí, pues vamos a buscarlo. Y rápido pasé por mi nuera y nos fuimos a recorrer el camino que él debía de haber andado, pensando que había un accidente, algo, ¿no? Pero nunca me imaginé todo esto. Y ya para las 9 de la noche, yo ya sabía que algo muy grave le había pasado a mi hijo, porque esto no era usual en él, que dejara de comunicarse. En la madrugada, pues obviamente yo no podía dormir toda esa noche. Se me hizo tarde para que amaneciera y me fui a Walmart a comprar unas lámparas. Y me fui en la camioneta a buscar a mi hijo, porque yo estaba casi segura que alguien le quiso robar la camioneta. Me lo mataron y me lo tiraron en el cuerpo ahí en la carretera. Yo pensé que cualquier cosa que me llevara.
a encontrarla. Y me fui a buscar, pues al principio en todos los lugares cercanos, ¿verdad? Y no, no encontré nada. Ya como a las 7 de la mañana, volví a recorrer todo el periférico, volví a salir aquí al Nodo Revolución, donde se quedó de ver mi hijo con su hermano. Entonces, me doy cuenta que hay cámaras en la gasolinera. Les digo a las señoritas que si me pueden facilitar el video, a lo cual me dicen que no, con justa razón, porque yo no soy ninguna autoridad. Con su averiguación previa, pueden venir los policías o la autoridad competente y a ellos se los damos. Entonces, les pregunté que si me permiten ver el video. Me paso y me dejan verlo. Nada más se ve que pasa la camioneta, pero no se alcanza a ver si va José Luis. Desafortunadamente, los policías investigadores fueron a los 2 meses a recabar ese video. Obviamente el video ya estaba borrado. Me dedico a revisar desde la casa de mi hijo hasta donde supuestamente se quedó de ver todos los lugares que tuviesen cámaras. Y en uno de esos videos se ve que José Luis pasa por Tonalá y que en el crucero de Tonalá y Tonaltecas está esperando el alto. Sin embargo, sale una camioneta Hilux blanca del Monte de Piedad, que está casi esquina con Tonaltecas, y se le pone adelante. Y ya eso es lo último que se ve de la camioneta. Muy probablemente estos hayan sido el último camino de mi hijo, los últimos pasos que él haya recorrido. Pero yo te aseguro que después de que llegue al final, si Dios me lo permite, jamás vuelvo a pasar por aquí. Jamás. Porque no es nada agradable. Dania. Ahora ganaron Estrellita. Adiós, ¿eh? Gracias. No sé, yo que se portó bien mal. ¿Qué te calificaron hoy? ¿No sabes? ¿Ayer? Unos hasta dos. ¿Y si te haya salido qué ibas a hacer para los tamales? ¿Quién? Al Pepe le salió. Pero su y mamá. Dice que su mamá los hace bien buenísimos. Sí, es cierto. Y que los de carne le salen bien buenos. Pero a ti no te gustan los tamales. ¿Sí? Los de dulce. Voy con mi papá en esto. ¡Espéranos! Diego, espéranos. Mira, ven. No te le rimes al colorado, ¿eh? No, ese con una papadita. No, papadita. Después se te avienta. Espérate. Ya, no tanto. Aparece la camioneta en Manzanillo. Inmediatamente le hablo al policía investigador y le digo,
pasa esto y esto otro. Me dicen que está en el mezquite. Ah, pues vaya, señora, vaya, y cerciórese. Nosotros no podemos hacer eso porque ya es otro estado. Yo muy molesta, pues le cuelgo y sí, en efecto, me voy a Colima. Que sería Tonila, Tecomán, y yo me voy a buscar a todos esos pueblos a mi hijo, vivo o muerto. Hasta en los basureros llegué a buscar. Mira, lo que pasa que la que me sacaste sí está bien, el color y todo. Pero, no me acordé que no salió el oído porque le corté. Y aquí tengo una que está bien. Me la puedes sacar de esta, pero en este tamaño y con este color. Lo que pasa que esta está más pixeleada. Pero si quieres le saco una, a ver qué tal se le ve. ¿Qué es pixeleada? Así cuadriculada, como esta. Déjeme esta si quiere. Y se la saco a ver si le gusta, si no, en ese rato le saco una como esta, igual. Uh-huh. Pero pues esta sale así. Sin el ey, entonces es lo que quería. ¿Cómo ves? ¿Cómo quedará mejor? Cuidado. ¿Me hablas? ¿Llevas el celular? Sí, es que lo llevo. Si no te hablo, está todo bien. Ya está. Ándale, ven, despídete de mí también. Rodrigo, tú también. Dame besito, pues. Bueno, ya. Andamos en la calle y ves ropa tirada de indigentes y quieres revisar a ver si la de tu hermano. Ves indigentes en la calle y les quieres ver la cara. Mi hermano a veces me habla a medianoche y me dice, ¿ya viste las noticias? Acaba de aparecer, habla Semefo, pero a esta hora estás viendo noticias, espérame. Pues es que ando buscando a ver si hay algo de Pepe. O sea, ya nos cambia la vida. Sí. Nos cambia la vida. Van a procuraduría y les grita y les dice, y, mamá, es que no me importa, ya no me importa. No, sí te debe de importar, todavía estamos varios aquí. No sabes a lo que te estás enfrentando. Porque ellos sí saben quién eres tú. Y tú no sabes quiénes son ellos y eso da mucho miedo. Que andan las cifras entre 18 y 20 mil desaparecidos. Y
pregunta es, ¿cuántas tenemos que ser para que nos hagan caso? ¿Cuántas, señor presidente? Mi hijo está desaparecido desde el 17 de enero del 2011, José Luis Arán Aguilar, y no se sabe nada. Se banderan con nosotros, no se van a banderar con nuestro dolor. Por favor, no reciban publicidad de ningún partido político. Yahaira desapareció de su domicilio el día 13 de abril del 2011. Fue sacada por un grupo de hombres armados. Mi hija tenía aproximadamente un mes y medio de haber llegado a vivir a Oaxaca por el trabajo de su esposo. Estaba casada con un militar de fuerzas especiales. Llego al día siguiente a Oaxaca para la búsqueda de mi niña. Y me encuentro con que las autoridades no han hecho absolutamente nada. Ellos me dicen que, pues que no pueden hacer nada, que no tienen nada por dónde empezar, que quizá mi hija se fue con algún tipo, que quizá mi hija tenía algún novio y que algún día va a regresar. Cuando yo les exijo que se haga la búsqueda, me dicen, pues contrate informantes, contrate investigadores usted y empiece la investigación por su cuenta. Y así lo hago. Empiezo a sacar información de que las autoridades militares y estatales están vinculadas con la delincuencia organizada y mi vida empieza a correr peligro. Cuando yo empiezo a alzar la voz ante la prensa el día 21 de septiembre, el día 20 de septiembre del 2011, me habla un general de Fuerzas Especiales de Oaxaca y me dice, señora, encontramos a su hija, necesitamos que venga para que la identifique. De momento me desconcierta, siento que se me va la vida. Le pregunto yo que si mi hija está viva o muerta. Me dice, no, es que está muerta y está sin cabeza. Entonces eso para mí es un golpe muy fuerte. Le digo que si acaba de ser asesinada, porque yo le veía tanta seguridad en decirme que era mi hija. Y me dice, no, tiene exactamente el tiempo que tiene su hija de desaparecida, tiene de asesinada. Entonces ya habían transcurrido varios meses. Digo, ¿cómo es posible que usted me afirme que es mi hija? Si es un cuerpo que está en estado de descomposición avanzado por tantos meses, de la única manera que yo puedo identificar a mi hija es por su dentadura y usted me dice que no tiene cabeza. Se pide el apoyo al FBI para que intervengan y tomen las muestras de ADN. Toman las muestras de ADN el FBI hace más de 3 meses. Hasta el día de hoy no he recibido los resultados, aun cuando quedaron que en 3 semanas me entregarían los resultados. ¿Tú ya estabas? No. Estamos esperando. Estoy buscando a los... ¿Cómo que va? Va a mandar a un secretario. No va a estar él.
Entonces, nuestro mensaje tiene que ser breve, tiene que ser directo al punto, sin darle por la rama, quiero ser directo. Y otra vez nos insistieron en que debe ser breve, que sea sensibilizante, a que ellos sepan lo que está pasando en el país. Y a partir de ahí, la injerencia que ellos tienen en la política mexicana. Lo más importante es de decir tu historia de su familia. Y también, si podemos, queremos hablar también sobre los 5 puntos de la unidad de la caravana, sobre la política de drogas, la migración, el lavado del dinero. Pero lo más importante es su historia, ¿sí? ¿Pues que respiraron o qué onda? Listos. Listos. Okay. Con todo el entusiasmo porque vamos a ganar. Sí, fuertes. Yo estoy ahora aquí porque yo necesito que el FBI me entregue los resultados de las muestras de ADN para saber si es mi niña o no. Si es mi hija, yo necesito llevarla a un lugar donde ella pueda descansar en paz, donde no esté encimada de otros cuerpos en estado de descomposición como esta. Mi hija se llama Yahaira. My girl's name is Yahaira. Tiene 19 años de edad. She's 19 years old. Igual que yo. Just like me. Hay miles de madres en México. There are thousands of mothers in Mexico que han perdido a sus hijos. Who have lost their children. Están desaparecidos en todo el país. They're disappeared throughout the country. Deben ayudarnos a que todas esas fosas que son encontradas en nuestro país con cientos de cuerpos sean examinados esos cuerpos. Simplemente las destapan. Y al ver cuántos cuerpos hay, las vuelven a tapar. El tráfico de armas, arm trafficking, indiscriminado, que pasa de aquí, de Estados Unidos a México, that comes from here, from the US to Mexico, está matando a nuestros hijos. Is killing our children. Estamos solicitando al gobierno de Estados Unidos y a los congresistas que concienticen que esto debe parar. This has to stop. No merecemos vivir en una lluvia de balas. We don't deserve to live in a rain of bullets. Creo que es justo pedirles. I think it's fair to ask. Porque grandes de las decisiones que ustedes toman aquí. Because of the great decisions you repercuten y golpean nuestro país. Harming our country. Como la política contra las drogas. Such as the policy against drugs. No somos un daño colateral nosotros. We're not a collateral damage. De esa guerra estúpida que está implementada en nuestro that país. Stupid war that is, in our country. Nuestros hijos tienen un rostro. Our children have face. Tienen una familia. Have a family. Ojalá que nos puedan ayudar. I hope you can help us. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you all for coming. Thank you. Thank you. Muchas gracias a todos. Gracias. Thank you. Thank you. Y eso ya acartonado el primero, como que decía, bueno, ¿a qué vienen estos aquí? Pero ya los otros estuvieron bien, se sensibilizaron, incluso uno dijo que qué podía hacer para ayudarnos, entonces ya le dije, pues lo principal es iniciar ustedes aquí una solicitud para que hagamos una mesa de trabajo binacional,
en la cual se puedan tratar todos los casos. Por algo se empieza y tenemos que empezar por el diálogo, posteriormente por las acciones. Bueno, al menos nos pusieron atención. No sé si serán como los políticos de México, que vas y platicas con ellos y al último te hacen así cuando te volteas. Al menos nos escucharon, preguntaron y les dimos los 5 puntos que trae la caravana y lo que es la caravana. Entonces, esperemos en sí haberlos conmovido y espero que sí se pueda hacer algo, que hagan algo con nosotros. Que ya te digo, los de allá no hacen ni chingamos. Entonces, ya la llevamos de gane. Solución de magia. Tienen que pasar varios años para que esto cambie. Pero si no hacemos algo ahorita, puede seguir de por vida. Entonces tenemos que seguir trabajando para que realmente esto cambie. ¡Viva, se la llevaron! ¡Viva, los queremos! Una persona fue muy fría con nosotros. De hecho, es una maestra y fuimos, la consultamos y pues nos dio el tiro de gracia porque su frialdad para decir las cosas
ella llegó a decirnos que ellos habían sido, ¿cómo se puede decir?, secuestrados. Pues ya no tenían vida, los habían destrozado completamente. Que en el momento que ellos se los llevaron, porque ella dijo así, que se los llevaron, que en el momento en que ellos se los llevaron, en la huida, dijo ella. Así me dijo la maestra, en ese momento mataron a mi hija y a ellos se los llevaron. Eso nos dijo que sobre las ruedas de un tren les habían puesto. Pero ella no corrió esa suerte, sino que a ella trató de escapar y le pegaron un balazo. Fue lo que nos dijo. ¿Cómo sabe ella eso? Pues, supuestamente es personas de esas que ven o que adivinan, pues, unas como psíticas o algo así parecido. Pues sí, me sentí, pero de la patada, era diciembre, fue septiembre y luego diciembre, luego. Ya sabrás, no pude dormir muchos días bien mal, pero luego después yo sola pensé, ¿y por qué le tengo que creer, no? Porque nomás lo malo sabe y lo bueno no. ¿Usted le cree? No. No, porque ella decía que estaba a un lado de nosotros. Y yo sus palabras de ella las conozco perfectamente, entonces no. Yo sabía lo que ella decía, no era cierto. Ella llegó a decirnos que no nos apurábamos, que los perdonáramos porque habían desobedecido, así, una cosa así. Yo decía, si en realidad ella estaba así, ¿por qué no me decía a mí unas palabras si ella podía decirlo? Y nunca lo dijo. Pero que nos dejaban a él y que lo mirábamos a los dos ahí. Traen de los dos. Sí. Está el papá y la mamá ahí. Yo le dije, ¿por qué no hace un esfuerzo de ver dónde pudiéramos encontrar los cuerpos? Puesto que usted dice que todos ya están muertos. ¿Y sabes qué dijo? Que ella lo único que veía era zona árida y vías, y que nunca los íbamos a encontrar. Yo si me fuera de aquí, yo sí extrañaría el pueblo, pero al pueblo, no a su gente. Porque he vivido a gusto y he estado a gusto antes a esta situación. Pero me estoy dando cuenta que la gente de aquí es difícil en el aspecto de que entienda tu situación. Y lógico es, como te decía, el problema nada más lo tenemos nosotros, no la gente. Pero ya me dio como así como resentimiento, ¿sí me entiendes? O como se portan en ciertas ocasiones. Anteriormente yo decía que no tenía que ir a México ni quería conocer. Más aparte, como la gente dice que México, que sabe qué. Y no sé si a ti o a ella les comenté que ya hasta me gustó, que hasta pudiera vivir allá. Pero es por eso, por lo que yo ya aquí casi no salgo, sinceramente. Un momento, por favor. Alguien le atenderá enseguida. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. ¿Es la señora Natividad? Ay, otra vez yo. Sí, mire, ya le comenté, me dice que hasta ahorita no hemos tenido respuesta de allá de Zacatecas, ¿eh? No nos han mandado respuesta. Igual nos vamos a esperar, si en el transcurso yo creo que de este mes no nos mandan nada, para mandarles un oficio recordatorio. Respecto a otro... avance en la investigación, ¿qué le comentó? Disculpe. Nomás le comenté que de la colaboración a Zacatecas, me dijo que todavía no había nada. Pues voy a seguir insistiendo en llamarles constantemente. Habíamos quedado él y yo, que en cuanto yo quisiera llamarle, que lo podía hacer, que no había ningún problema. No, claro que no. Entonces voy a seguir pues insistiendo. Sí, pues. Sí, usted no se preocupe, igual si nos quiere seguir llamando no hay ningún problema. La verdad es que ahorita andamos un poquito ocupados con un asunto vigente, entonces pero obviamente sí se le está dando la atención y sí estamos checando eso. Como le digo, yo tengo poquito aquí, entonces para leer el asunto y yo decirle pues que ha habido nuevo. Sí, pero como no sé nada del asunto, la verdad sí me da pena no poder ayudarla en este momento, pero deme un chancecito, igual yo leo el asunto y veo a ver si hay algún avance, y ya cuando usted me hable, pues ya le comentaré. ¿Como cuánto tiempo para que usted me supongo que va a leer el expediente y todo eso para enterarse de la situación respecto a la desaparición de mi hija pudiera tener
pues estar entera de usted. Es que como le digo, ahorita tenemos un asunto vigente, uh-huh. Entonces son personas que pues la verdad ahorita necesitan el apoyo inmediato, porque es un asunto que ahorita tenemos que está aconteciendo en este momento. Uh-huh. Y no digo que usted tenga menos importancia. Eso le iba a decir. Eso no, no, claro que no. Yo eso le iba a decir, bueno, vigente el mío, porque ya pasó, ya no... No, 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 nada que ver. Lo que pasa es que este asunto, ahorita está pasando el evento aquí. Pero, ¿sabe qué, señorita? Pues también los asuntos pasados, aunque no esté pasando... No, no, yo no le estoy diciendo que no sea interesante, por eso le digo, nada más si me da chance ahorita. El día de hoy yo no creo que alcance a verlo, ¿sí? Porque estoy ocupada con eso. Igual déjeme checar a ver si a lo mejor el asunto ese que trae alguien importante, porque yo sé que cuando es alguien importante, rápido la actúan. No, nada que ver, señora. Bueno, entonces voy a seguir insistiendo a ver si sí, claro que sí. Mañana pasado me toca encontrar al licenciado, ¿sí? Sí, claro que sí, estamos ándale, a la pues. Adiós. De nada, para servirle. La ciudad de Guadalajara se ha despertado el día de hoy, pues de alguna forma sacudida con la aparición de 23 cuerpos de personas muertas al interior de tres vehículos estacionados. Sí, del evento del jueves, si me hiciera su favor de enseñármelos todos, ya sé que ya identificaron algunos, pero a mí sí me gustaría verlos a todos, por favor, si se puede, si no, pues nada más los que no estén identificados. Siempre da nombre María Guadalupe Aguilar. Aguilar, sí. Vine, caminé ayer, pero que se me dio la luz. Estaba sí, Liliana. Sí. Y tenía tanta, tanta gente que dije, no, no. De las personas que están sin identificar, le voy a mostrar fotografía. Quiero que le muestre las personas que son solamente aproximadas de la edad. Pues sí. Bien, esta es esta persona, que es aproximada a la edad, pero tiene tatuaje. Vale. De todos modos, escuchar eso. Ya me... No. ¿Qué edad tiene él? Él aparenta, lo tengo registrado como 30 o 35 años. Ah, no. Personas entre 20 y 25 años. Más joven. No. A él lo acaban de identificar sus familiares, pero él es moreno, claro, pues no coincide con las características de su vida. La persona también está joven. Y de San Cristóbal de la Barranca, ¿verdad? Porque ahora estoy curiosa, ¿no? Buscando también lo de Doña Ana. Ya tiene una edad entre 40 y 45 años. No, no, no. Y tiene tatuajes.
esta muchacha tiene tres decisiones. Desafortunadamente, son todas las que están sin identificar, de la última fecha que usted vino a la fecha del día de hoy. Esperando a ver cuándo Dios quiere que la encuentre. Muchísimas gracias, Rocío. No, no es Rocío. Muchísimas gracias. No, de nada, para eso estamos en comunicación. Gracias, señor. Estamos fuera de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación en una huelga de hambre que iniciamos hace 3 días, porque la necesidad que tenemos de encontrar a nuestros hijos y el ver la falta de interés de las autoridades de estar ayudando con nosotros para la investigación y localización de nuestros hijos y la cumplimentación sobre todo de muchos estudios y peritajes y situaciones que están pendientes por realizarse y que no han querido hacer. Yo solicité por medio de la subprocuradora que la maestra Maricela Morales atendiera nuestras peticiones, la mía sobre todo, que eran los resultados de los estudios de ADN del FBI. Y pues yo creo que es algo que no se ha hecho, porque la realidad es que estoy aquí por esa razón. Les traje un calentón de aceite, qué bueno que les pusieron. Ay, la luz. Bueno. Sí, ¿a qué hora se lo pusieron? La luz, apenas. Lo más probable es que su nivel de azúcar esté disminuyendo. No, se va a bajar. Entonces eso le va a estar causando dolor de cabeza. O sea, la policía entra hasta el baño con nosotros. Eso es denigrante. ¿Qué nos podemos robar? ¿La taza del baño? Entonces, estamos entrando única y exclusivamente al baño. No vamos a ver, ni la intención teníamos de hablar con el secretario, ni con nadie de ellos. ¿Qué podemos hacer? ¿Entrar caminando hasta dónde? No nos sabemos los caminos. O sea, si nos van a permitir, bueno, y si no, digan, nos hacemos aquí del baño. No me va a decir, por favor, con todo respeto, que es porque nos vayamos a desmayar. El secretario nos dijo ayer que él había prohibido que nos dieran la luz. Si les importara nuestra salud, nos hubieran proporcionado la luz desde el primer día, porque estamos mal de salud, porque yo sufrí una crisis asmática y necesitábamos del calentador nada más. Entonces, no les preocupa nuestra salud, ¿verdad que no? No estamos buscando un perro. Estamos buscando a nuestros hijos, por eso estamos aquí. Yo los entiendo perfectamente. Bueno, entonces, ¿nos van a permitir entrar al baño o no? Voy a ir sola. Sí, okay. Ahorita yo voy a ver. Gobernación finalmente, ayer, que fue el séptimo día, nos llaman a una reunión donde finalmente pues nos dicen que ya están solucionadas nuestras peticiones, pero que quieren que levantemos ya la huelga de hambre. Para ahorita que nos comente a qué horas llegaron con el secretario de Gobernación para que ustedes levantaran la huelga y a qué horas la levantaron.
Levantamos la huelga aproximadamente, no sé, a las 21 horas cuando salimos de la reunión. Nos dieron solución a las peticiones. En lo personal, los estudios del FBI, con fecha de ayer se solicitaron los estudios y con fecha de ayer llegaron también, en el sentido de que no se tomaron las pruebas adecuadamente y por lo tanto no podían aseverar incluso si era un cuerpo masculino o femenino del que habían tomado las pruebas, mucho menos podían determinar si era mi hija o no era mi hija. Sentimientos encontrados muy raros, porque con tristeza pude corroborar que fue mucha falta de interés la que tuvieron para hacer su trabajo los funcionarios públicos. Sentí por otro lado una especie de alegría de tener todavía la esperanza de que mi hija no esté muerta, de que mi hija pudiese estar viva. Yo tuve la oportunidad de entrevistarme con unos delincuentes que están detenidos en diferentes penales del país, con el Ministerio Público que acaba de tomar el caso. Ella me lleva a los Cerezos, a los penales, a entrevistarme con los delincuentes, y ellos me narran con lujo de detalles que efectivamente ellos participaron en la desaparición de mi hija, en el secuestro, porque una autoridad les dio la orden. Les dijo que mi hija era de Michoacán y que mi hija posiblemente podía infiltrarles ahí a la delincuencia organizada del estado de Michoacán. Que ellos la habían sacado de su casa, que ellos la habían tenido privada de su libertad por más de 8 días en un poblado adelante de Oaxaca, en la casa de un presidente municipal, enfrente de la presidencia municipal de ese poblado. Ahí la habían tenido a la niña torturándola por más de 8 días. Ellos me narran que la estuvieron torturando, que la estuvieron violando. Y uno de ellos me dice, la chamaca estaba limpia. Yo jamás les dije que era la madre de ella. La chamaca estaba limpia, ella no debía nada. Ella me dijo cómo su madre las había sacado adelante sola. A ella y a sus hermanos. Ella vivía en Morelia. Entonces por eso a lo mejor le creí. Me dijo, no debía nada. Yo quise intervenir por ella, pero me dijo otro de ellos que no, que la orden era matarla. A los 8 días de estar mi hija privada de su libertad, a ese tipo lo mandan a otro asunto. Mi hija se queda sola y le avisan a él que la van a ejecutar. Él va y se encuentra con los que la van a ejecutar y me dice, yo la veo en la parte de atrás de la camioneta, amarrada, así, y ellos me dicen que la llevaron, que mi niña tuvo que presenciar todavía a que terminaran de hacer el pozo donde iba a ser sepultada. Que él estuvo presenciando, a él le decían papi, y que mi niña, incluso él imita la voz de mi hija, que mi hija le decía, papi, ¿qué me van a hacer? ¿Por qué me van a matar? Y que le decía, nada, mija, no te va a pasar nada. Él dice, me volteé a fumarme un churro de mota y cuando volteé, vi a fulano y a mengano, dice, que le mocharon la cabeza. Incluso, dice, se pusieron a jugar con la cabeza de ella. Le daban besos en la boca y fue sepultada en ese lugar.
Yo le pregunté que si había otro cuerpo ahí. Dijo, no, ese pozo era únicamente para ella. Mi pregunta era porque supuestamente donde encontraron ese cuerpo, lo encontraron con un cuerpo de sexo masculino. Yo me pregunto mil veces si es el cuerpo de mi niña o no, porque la Ministerio Público le dijo que teníamos el cuerpo de la niña. Y él se rió y dijo, ¿por qué me quieren engañar? Ese cuerpo jamás lo van a encontrar, porque ese cuerpo solo yo y fulano de tal sabemos dónde está el cuerpo. Viernes 23, de 6 a 9, en la reunión con la procuradora. Este jueves es la reunión con el procurador del Estado de México y vamos a tener que ir a Toluca, Mayra. ¿Sí le di la fecha con el gobernador de Guerrero? El 17. Hola, señora Margarita, ¿me oye bien? Sí, a sus órdenes. Oiga, pues, ¿por qué no empezamos platicando sobre cómo ha avanzado el asunto y finalmente sí autorizaron que las expertas argentinas entraran al CEMEFO o en qué quedó eso? Bueno, eso era una solicitud que se había hecho hace más de un año cuando recién que se encontró el cuerpo después del 20 de septiembre. Y que me afirmaban sin ningún estudio que era el cuerpo de mi hija. Hice la solicitud y finalmente tuve que llegar a la huelga de hambre el día 10 de octubre para que finalmente pues nos aceptaran ellos colaborar para solicitar a las argentinas la intervención. Ay, me da miedo esto que... Ay. ¿Está bien, señora? Ay, se sacó un enorme grande y terminó. ¿Usted me marca? Sí, claro, Peti. ¿Está todo bien? No me da miedo morir, porque moriría por una buena causa, el buscar a mi niña. Pierdes el miedo y tienes el valor para enfrentarte a todo y con todos. Odio como el día. Prefiero estar en la noche dormida y no quiero que amanezca. Porque digo, ay, otro día, otro día, otro día. No sé, me siento muy mal cuando amanece. Prefiero la noche porque estoy dormida y no sé nada. Aunque no duermo, pues, las horas que deben de ser, pero las que duermo, pues siento que hay como que es una manera de que descanso, de estar pensando y con esa agonía constante de estar pensando en la situación tan difícil. Casi siempre me asalta la idea de dónde está mi hija, dónde está mi hija en la madrugada entre 3 de la mañana hasta que me levanto, que son las 7, 6 y media. Pero sí la extraño muchísimo. Que me traje una bolsa, ¿sí te comenté que me traje una bolsa de cosas de ella, de ahí, de con su suegra? ¿Las tienes? Ya las guardé porque mi esposo estaba dándole por llorar de verlas. Y luego este que me trajo una vez que fue a... Ay, no sé a dónde, pero no sé si a algún lado. ¿Qué más? Y luego sus bolsas.
cosas así, pequeñeces, que yo no quiero que anden rodando, ¿sí me entiendes? Mira, que ni sé ni para qué son, que la secadora, que la... ¿Por qué la cuadra? Por si vienen, por si vienen. Pero acá, a mí, no a ella. No. Ve bien. ¿Y llamadas? No. ¿Llamadas? No. Siempre tengo que jugar. Dice, ¿qué hora eres el monstruo? ¿Qué hora qué vas a hacer? Le dije ayer, ahora voy a ser la bruja. Ya no hay yo qué hacer, Ernesto. Pero nomás quiere que yo, y lo quiere que me esconda, que sea el fantasma, que sea Bob Esponja, ay, que sea Doña Florinda, me dice. Ahora eres Doña Florinda y yo ya me cansé. Ándale, pues, ¿tienes miedo? ¡Frío! Estoy temblando de frío. Ahí está. Ahí voy, ¿eh? Ahí voy. Tápate bien. Me da risa, ¿en vez de...? Lo que tengo que hacer, ¿no? Ándale. Te voy a comer. Esa patita. Esa manita. Esta patita. Esta manita. Esta orillita. Y la nariz, la nariz. Ándale, ándale, ándale. Ya, ya acabó. Ah, no, ya. Eso es todo. No me movías, niña, así. Siempre en las noches cuando Diego y yo nos ponemos a rezar y pedimos por sus papás, todas las noches lo mismo, que quiere que su papá y su mamá regresen. Mi mamá y yo. Pero en una ocasión me dice, oye, mamá Nati, si Diosito es bueno, ¿por qué no trae a mi papá y a mi mamá? Y yo no supe qué contestarle. Cuando el procurador mencionó que yo como que no me quería dar cuenta que mi hijo estaba involucrado en algo indebido. Entonces yo fui y le dije, usted debe de saber que al afirmar que mi hijo está involucrado en algo indebido, como abogado, lo primero que debe de hacer es probarlo. Y lo único que yo le puedo decir al respecto, y que si está seguro que mi hijo es un delincuente, agárrelo. Agárrelo y métalo a la cárcel. Así cuando menos en la cárcel lo veo. Aumenta nuestra fe y salva nuestra paz. Virgen Santísima de Guadalupe. Aumenta nuestra fe y salva nuestra paz. Señor, esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y yo tengo la esperanza todos los días de que mi hija va a entrar por esa puerta y con esa sonrisa que tenía y esas carcajadas que yo las tengo taladrando mis oídos y que va a entrar y va a decir, y que yo, ay, que yo voy a despertar de esta pesadilla. Le digo a mi esposo, ay, si regresaran yo creo que caigo muerta. De veras, le digo, pues no sé, no sé cómo, no sé, le digo, sería algo así tan como un milagro que tú esperas. Que no sé qué pasa, a lo mejor sí puedes desmayarte, ¿no, Lupita? De la emoción, de todo eso. La verdad.
nosotros, yo pienso todas las mamás tenemos la esperanza y la fe de que queremos verlos vivos. Pero también nos asalta la incertidumbre cuando vemos que cuerpos acá, cuerpos allá, y te pones ahí a temblar por dentro. Las argentinas, me explicó ella por videoconferencia que habían hecho todo lo humanamente posible y habían logrado sacar el ADN mitocondrial, que se coincide de la madre a la hija, y coincidían un 95%. Ella me decía que estaba plenamente segura de que era mi niña. Todos los horrores que escuché que me dijeran de la niña, para mí pues todo era una mentira. Yo quería que eso no fuera cierto. Desafortunadamente, ya cuando ves la realidad te das cuenta que efectivamente todo era verdad. No voy a descansar. Mi niña no va a descansar hasta que no se le haga justicia.